Seguimos con más información en Conexión Sur. Vamos a hablar de un tema que está relacionado a el bautismo de un chico. Se trata de Milo, que es el ahijado de la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Es hijo de una familia colombiana, fue bautizado en una iglesia de Berazategui y allí en representación del intendente local estuvo el secretario de gobierno Antonio Amarilla, pero además también la importancia de esto es lo que dicen los papás del chico, que se mostraron muy agradecidos con el madrinazgo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. No es lo mismo bautizarlo, lo normal, si me entiende, ahora saber que es ahijado de la presidenta es bueno por la vida de él, si me entiende. No sé si esté yo con él muchos años, así que hasta donde yo lo pueda acompañar y de ahí en adelante, pues voy a estar muy contento porque sé que él va a tener un apoyo y no, feliz, mucho. Y para mí, como padre, venir desde tan lejos a tener mi hijo acá y que ella, no solo como presidenta, sino como una mujer buena que es, porque es una mujer muy buena, muy humanitaria. Es un honor para nosotros, para mí, para mi familia, que ella sea la madrina y todo esto es hermoso, muy bonito. Así que, no, mandándole muchos agradecimientos a ella y a todos los que nos han acompañado. Una sensación muy grande y más que todo un compromiso espiritual con la familia de Milo, con Rubiel y con Nati. Es una felicidad enorme saber de que vengo de Colombia y me encuentro con esta situación que es una política clara y donde ve la ayuda que la nación o el gobierno le da a las familias con, de pronto por ahí con escasos recursos. El bautismo es creencia y sin importar ningún tipo de religión, lo tenemos que tomar porque esa es la bendición. Se realizó en las últimas horas la Feria de Sustentabilidad en Berazategui, una feria que tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado de la ecología. Recordás que estuvimos hablando sobre este tema con Martiniano Molina en ediciones anteriores. Y en este caso se hizo el cierre, fue exitoso y hubo un balance positivo que realizó el intendente local, el doctor Juan Patricio Musi, además también de Martiniano Molina, que habló nuevamente con nuestro noticiero como el secretario de Cultura Local, Federico López. Tiene que ver con una vida natural diferente y con construcciones sustentables y volviendo un poco también a nuestros orígenes, sino también que estamos en un momento del país con algunas otras situaciones resueltas que nos permiten poder trabajar y estar a la altura de pensar también en una vida más saludable. Cuando hace algunos años atrás, digamos, la gente no tenía empleo y no comía, no podíamos ni siquiera plantear un tema de una vida más saludable cuando apenas la gente nos pedía para poder vivir. Bueno, en este caso ya estamos por el paso donde queremos vivir y vivir mucho mejor y vivir muchos más años, mostrando el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. Perón hablaba del ambiente y el desarrollo sustentable. Hay un doble mensaje, no solamente produciendo creas trabajo, sino que si la producción es sustentable, cuidamos el medio ambiente. Obviamente que la intervención del hombre en cualquier tipo de producto genera un cambio en el ambiente, sea para hacer un producto textil o un comestible. Bueno, lo importante es que ese impacto en el ambiente sea lo más consciente y sustentable posible. Nosotros todo el tiempo participamos, lo importante es que no hagamos política partidaria con esto. Política sí, porque la política es una herramienta que transforma realidades y nosotros hacemos esta feria para ver si podemos transformar y modificar algunas realidades que estaban impuestas de una manera, porque la gente no quiere que nos peleemos ni que discutamos, sino que le llevemos soluciones. Bueno, básicamente van a encontrarse con productores y artesanos, con ONGs, con fundaciones, con universidades, con productores, obviamente. La verdad que Berazategui es una buena huerta para sembrar nuestras plantas. Haber podido reunir a todas estas personas que están en un mismo objetivo, creo que es importante. El balance es positivo, que reunió casi 200 representantes de distintas instituciones, ONG, privados, y lo que estamos tratando de expresar en esta muestra es las distintas soluciones sostenibles a largo plazo, básicamente con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Y creo que no solo para nosotros, es principalmente para los más chicos, que son los que van a tener que seguir viviendo en este mundo, en este planeta. El balance positivo de la Feria de Sustentabilidad realizada
en Berazategui. Nos vamos al segundo corte publicitario aquí en el programa número 50 de Conexión Sur. Y está, como siempre, como lo hace habitualmente, el especialista en deportes Ezequiel Martino, que tras la pausa estará hablando de la selección argentina, de lo que pasa en la primera división y además también sobre un torneo importante de pesca que te va a sorprender. Quédate con noticias breves. Tras la pausa regresamos con más Conexión Sur número 50. El próximo 21 de noviembre comienzan las pruebas para el nuevo tren a la ciudad de Mar del Plata. La Cámara de Diputados de la Nación instauró el día 7 de octubre como el de la identidad villera. El Papa Francisco ordenó instalar duchas para aquellas personas en situación de calle que viven en el Vaticano.